Vamos a empezar con un chupito. ¿Ya? Fondo. It's a shot, yeah. Uh-oh, we're in trouble. Something's come along. Pedacitos de kimchi. Hola, yo soy Diana. Y yo soy Gisela. Bienvenidos a un episodio más de El Mundo a Mordidas, edición Praga. Many people say Czech cuisine does not really exist. We only have Central European cuisine. That's why we still have the schnitzels, the goulash, the dumplings, the strudel, the things you could easily associate with Vienna and with Budapest. Vamos a empezar con un chupito para todos. ¿Por qué no? Huele alcohol para desinfectar. Entre alcohol para desinfectar y soyo. Ok, perfecto. Ya estás acostumbrada, por lo Mira menos. El vasito, bebé. Es más chiquito que el del soyu, qué loco. ¿Ya? Yeah. Fondo. Es un shot, ya. 55% de alcohol tiene. ¿Qué te pareció? No puedes ni hablar. Es como... Oh, my God. Tequila blanco, así. Te lleva mi olor. Me llegó el olor, sí. Es muy fuerte. Es tipo como cuando tomas tequila solo. Que sientes fuego en la garganta. La lengua así como un tingling, como... Y lo sientes. El día de hoy, como les dijimos, estamos aquí en Praga, en la República Checa, y nos encontramos con un grupo de gente haciendo un tour culinario. Esos tours son muy comunes en Europa. Y normalmente lo que la gente hace pues es contratarlos y te llevan a comer a varios restaurantes de comida local. Lo más interesante es no solo puedes probar toda la comida, usualmente te van explicando un poco de la historia del país y de la comida. Cómo se integran las dos cosas, ¿no? Entonces ahorita vamos a probar lo más checo que se pueda y vamos a ir a varios lugares. Pues estamos muy ansiosos, la verdad muy emocionadas. Y esperamos que ustedes también y que aprendan muchísimo con nosotros. Beetroot puree with goat cheese, caramelized walnut, and beet leaf. Solid root salad with cherry tomato, lovage leaf, and vamos a probar la primera, a ver qué tal. It's also classic Czech opposite. You can see people walking in front with pizza boxes. They're not pizza. Yeah, this one's like a pizza box. You usually bring that. Es que son, no sé qué sea lo rojo. Betabel. Also classic catering. Está bien, el queso ayuda, porque es como queso crema. Si no les gusta el betabel, no les va a gustar porque sabe muchísimo el betabel. Pero está rico. Es una ensalada como de col. Tiene las hojitas del apio. Y sabe súper rico como apio. Me gusta más que el otro lado. A mí también. Vamos a probar este pan. Carne de puerco 70% y de res 30%. Se llama meatloaf, no sé cómo se llama en español. Pastel de carne, creo. Es como si fuera una hamburguesa. Tiene mostaza y pepinillos, y como tiene pan, le da un gran sabor a hamburguesa, sabe muy rico. La verdad no, de lejos se ve un poco raro, pero sabe muy rico. When you're on time, you can do it later if you want to. Okay. Fine. Bueno, esto es una salchicha. Tanto sabor en particular. Jamón. Gracias. Jamón, nada puede salir mal con jamón. Tan. Está súper suave, súper fresco. Muy bueno. Yeah.
Sabe a jamón elegante. Súper bueno, ¿no? No para un sándwich, como para que lo comas elegantemente en una fiesta. Con aceitunas y quesos. Sí, la, creo que ha sido mi favorito. A mí me gustó mucho la, el amito. Carne cruda, carne tartara. Y pues nada, vamos a comerla. A mí se me gustó muy bien, muchísimo. Aunque nos dejen de ver porque con las carnes pues no me nada. No sabe carne cruda. Sabe como si comiera algún tipo de salchicha. No sabe crudo, sabe muy rico, la verdad. Y el pan está tostado con grasa de cerdo. Estamos en camino al siguiente restaurante. Así es, llevamos dos destinos, el total de cinco. Sí, y la verdad es que estamos bastante llenas. Y solamente fueron obviamente como tapas. Sí. This has got milk. You can affect the flavor of the beer by how you pour it. Cheers. Estamos allí, vamos a tomar una cerveza. La de Diana es sin alcohol, porque ya sabemos que se van a preocupar. Yeah. No puedes beber, no tiene alcohol, así es que las vamos a probar. Salud. Salud. Es la cerveza, pero no sabe a alcohol, o sea, debe saber como a cebada. Claro, porque este lugar pues es muy famoso, se llama local y pues dicen que aquí tienen como las mejores cervezas, entonces si no se quieren perder la experiencia la pueden probar sin alcohol y no hay ningún problema. Claro, además recuerden que ya les habíamos dicho que Praga es muy famosa su cerveza y es muy buena, entonces pues está increíble poder probarla a pesar de tener. Este local, como les dijimos, se llama local y no solo tienen cerveza, también te dan, bueno, hay comida porque obviamente es como un bar, un pub. Es un poco como las cantinas en México donde van y no solamente puedes beber, sino te dan como botanitas, taquitos, ya saben, como para picar. Y hay una cosa muy interesante que nos explican, que aquí tienen estas tarjetitas. Y si alcanzan a ver, bueno, tiene dibujitos de tarritos de cerveza. Porque aquí no ordenas, o sea, ordenas una cerveza y no vuelves a ordenar. Te acabas tu cerveza y llega alguien, un mesero, y te da una nueva. Y así. Y lo único que hace es tachar el tarrito de cerveza cada que te deja una cerveza nueva. Reservas una mesa aquí y la tienes reservada por 6 horas. No te van a correr, te puedes quedar bebiendo cerveza 6 horas. Y el promedio por persona es de 9 cervezas. Así que, pues, échenle, ¿no? Si están de fiesta celebrando algo más, supuesto que la gente se va más. Bueno, esto es milanesa de pollo, básicamente. Así que por eso les falta. We don't do what we could call the German style. Súper suave y fresco. Sí, muy rico, tiene muy buen sabor. Parte del pollo, esto viene con una ensalada de papa, que es muy, muy importante aquí en Praga, ¿no? Cada familia se dice que tiene su receta y es como un platillo principal en Navidad, ¿no? Ya dejen el pavo, la carne o lo demás. La ensalada de papa es como la estrella de la noche. Y pues, nada, es muy importante, vamos a probarlo. Because actually, I'm the communism. Está rica, pero honestamente para mí es como una ensalada de papa. Debemos recordar que en México también comemos ensalada de papa. Hay lugares donde no se tienen este tipo de platillos y en México también lo tenemos, entonces podré decir que podríamos competir en la ensalada de papa, a ver quién la hace mejor. Porque es muy similar, es más bien como una ensalada rusa, ya saben, la que lleva papas, chícharo, zanahoria. Esto también tiene un poco de zanahoria. Yo creo que de aquí la robamos. Y chícharo, claro, es como muy similar. Entonces, si han probado ustedes lo que en México se llama ensalada rusa, aquí se le llama ensalada de papa. Claro, solo que esta tiene huevo. Se parece, pero bien, va con la cerveza bien. Aquí para comerlo tenemos que voltearlo sobre el gravy para que sepa más rico. Es
Esto es col, no está fermentada, solo está salada y se come así. Ay, la carne se ve que está súper suavecita. Vamos a probar primero la col. Tiene como un sabor un poco acidito. Y esto, aquí le llaman dumpling, es la traducción digamos al inglés, pero tiene una palabra en checo obviamente. Y está hecho de papa, entonces lo vamos a comer con la carne. La carne está súper suavecita y sabe súper rico, como un puerco delicioso, como carne de cerdo que cenarías en Navidad. Ahí lo sabe. Justo te iba a decir que huele a Navidad. Sabe súper rico. Permítanme decirle que eso se ve delicioso. Gracias. Ya llegamos a la parte del postre y esto luce delicioso. Sabe como de tirar de café, pero se siente muy rico, la verdad. O sea, ni siquiera es tan dulce. When I went to the US in 1990. A servir cerveza es el campeón mundial de servir cerveza y él trabaja en este lugar y lo que hace él les voy a enseñar ahorita el barril donde tienen la cerveza y él está constantemente pasando a probar que la cerveza esté bien y a las personas nuevas les enseña cómo servir cerveza. Estos son los barriles donde tienen la cerveza y es una cerveza que se llama Pilsner y es una cerveza especial, entonces la traen directo de donde la hacen, la ponen en este barril y por eso el barril es diferente a este tipo de barriles. This is 16th century brewery. Este es el vino más extraño que vamos a probar el día de hoy y definitivamente es muy extraño. No sabe feo, pero es como si fuera un refresco demasiado gasificado. Te lo metes y sientes las burbujitas. Es muy raro. Behind it is the fermentation room, which is half of this.
que cocen como al carbón y crema. Él no, nos estaban explicando que esto es un platillo que es muy básico. No es como para gente pretenciosa, nada de, ay, le eché trufa, nada. Son cosas muy sencillas, es crema, son papas al carbón, tiene un poco de hinojo y un poco de yema de huevo que está frita y luego se la espolvorean. Y pues vamos a probar. Sabe súper cremoso, pero no sabe crema simple, está muy 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 rico. Como para hacer algo tan simple que es solo crema y huevo, sabe muy bueno. Esto que vamos a probar ahorita es cebada que fermentan por 3 días y la preparan básicamente como preparan un risotto y le ponen hongos, porque aquí en Praga les gusta mucho recoger hongos, sembrar hongos y se les da mucho. Entonces ocupan 3 tipos de hongos en este platillo. De nuevo está como esa textura súper cremosa. Sí sabe un poco como cuando comes risotto, pero se siente como un grano, obviamente, ¿no? Como digamos tipo lentejas. Está muy rico, la verdad. De crema con vainilla y es hecho, es un budín que tiene manzana, queso y tiene espolvoreado un poco de anís, unas berries y cáscara de limón. Y a un lado nos dan una taza pequeñita de café. Definitivo sabe como a pudín de manzana y esta cremita es como si fuera como de vainilla, un poco de helado de vainilla. Sí. Vainilla y ron. Sí, sientes el ron y tiene como un pequeño toque de acidez, pero está rico. Porque tiene jitomate. Esto es como anís, anís espolvoreado. Alcohol. Te digo que se siente, ¿no? Como... Este restaurante es un poco pretencioso, la verdad. La comida, obviamente, todo viene en porciones diminutas, como han visto. Pero toda la comida ha sido súper rica. Plato tras plato ha sido súper rico. Los sabores son muy simples, pero todo ha sido... De todo el tour, este es el lugar que, en el que todo me ha gustado. Bueno, pues eso es todo por el día de hoy. La verdad es que comimos mucho, pasamos muchas horas con ellos y estuvo muy divertido y muy rico. El tour dura 4 horas. Les vamos a dejar su página de internet y bueno, toda la información que quieran. La verdad es que está muy padre, son 5 lugares a los que vas a ir a comer. Vale muchísimo la pena, cada uno de ellos es diferente. Prueban muchísimas cosas, comida local y está muy rico. Sí, y... De verdad, si vienen, pues les recomendamos que hagan el tour, porque a veces cuando vamos a otro país es difícil que comamos toda la comida local, porque o no conocemos el idioma, o no sabemos qué platillos son, o terminamos comprando lo que les contábamos antes, ¿no? Las trampas para turistas que te dicen, comida checa aquí, y el letrero neón. Claro. Entonces, esta es una cosa muy padre que hacer y lo haces con más gente, conoces más gente. La plática está muy, muy padre, muy entretenida, entonces háganlo si vienen a Praga. Sí, es muy ameno todo, así que de verdad creemos que vale la pena. El tour se llama Taste of Prague, que es como el gusto de Praga o el sabor de Praga. Y pues son tours culinarios que valen muchísimo la pena. Sí, y les van a dar esta guía de Praga. O sea, lo pueden hacer en su primer día y después se llevan ustedes esta guía que les incluye mucha información de dónde comer en otros lugares. Claro, ya van a saber a dónde ir y ya con los expertos. Les vamos a dejar toda la información con respecto a este tour. Aquí abajo en la caja de descripción todos los links para que si tienen dudas vayan a su página, chequen, vean todo. La verdad, son súper amables. Estamos muy contentas y muchísimas gracias a Taste of Prague por invitarnos. Pues eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en el siguiente episodio de Gusta Mordida. Recuerden que también nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Patrón y en YouNow. Recuerden suscribirse si no lo han hecho para ver más videos como
como este. Y díganos cuál de los 5 lugares de hoy fue su favorito. El platillo que se les está destrojando. Right, I think you should come to Prague. It's a very nice place. It's very safe. People, I think, are very friendly. And the beer is delicious and cheap. And the food is not bad either. Děkuji vám. Děkuji vám. Bye.